Julia, a Pejivalle de Turrialba. Estamos quedando, bueno, estoy quedando a acampar en Río del Valle, una posada turística. Igual que muchos de esos paseos, vimos el anuncio en uno de los grupos de Facebook de camping. Entonces me vine yo, la familia no vino, a acampar. Es un camping de lujo, la verdad. Todo techado, con baño, una plataforma, es como un rancho. Ahí se los voy a enseñar. Y ahorita les cuento un poco más de... ¡Ay! Es que se... Río del Valle. Porque me vine a caminar a Pejivalle, al centro. Me dijo Débora, la hija del dueño que opera el lugar. Me contó que a unos 25 minutos está el pueblo de Pejivalle. Entonces voy a conocer. Bueno, estamos a unos 5 kilómetros de La Marta. He caminado como un kilómetro y medio, menos. Y para allá está La Marta. Bueno, ya debo estar cerca del centro. Y ahí está el rótulo avisando que estamos en Pejivalle. Estoy buscando dónde ir a comer, dónde almorzar algo. Lástima que no le pregunté a Débora dónde me recomendaba, pero me dijo que había varias horas por aquí. Yo diría que vayamos por allá. Aquí está la iglesia. Hoy está cerrado, probablemente abre más tarde en misa. Y los scouts siguen ahí llevando lluvia. Bueno, no me siento tan solo. No soy el único que está bajo la lluvia. Y ya me trajeron la comida. Vine a comer a Pizza Mi Pueblo, en Pejivalle. La iglesia está aquí en la esquina. Y unas deliciosas salchichas. Y una pizza caprichosa. Una alimentación muy light. Comienza la dieta el lunes. Está este puente colgante que supongo que alguna finca, pero no está cerrado. Mi papá te dice que está peligroso, porque el río sí está bien crecido. ¿Quién sabe dónde dará esto? Vamos a lluvia. No te olvides esto, pero es una finca que tiene este sexo. Acceso. Bueno, ya regresé al Río del Valle, me quedé un rato grabando el río. Y sigo aquí comiendo. Pedí un café con leche y una empanada de frijol y queso. Pero es aquí inmensa la empanada. Está muy caliente, todavía no la he comido, pero ya voy por el segundo café. Recorrí como 5 kilómetros, un poquito más, en lo que pasé ahí en el centro de Pejivalle. Y muy bonito, bueno, con la lluvia que me cayó de ida, fue suficiente el paseo. Estuvo muy bonito, me gusta a mí. Mientras uno ande con el paraguas, bueno, esta ocasión andaba con el paraguas y una capa, mientras no me mojé tanto. Pero bueno, la habitación, yo digo la habitación, pero también le digo el rancho, donde estoy acampando, tiene hasta ducha. Hace unos meses fuimos a Oikumene,
también en Cartago, y ahí está la tortilla que hacen más rica que hemos probado. Les voy a dejar el video en la descripción. Pero señores y señoras, esta es la mejor empanada de frijol con queso que he probado. Nada más, es inmensa. Se la comen dos personas, esto creo que será mi cena de la noche. Pero está deliciosa, te lo recomiendo. Ya son las 7 de la noche, me voy a calentar lo que me sobró de pizza y la excelente y deliciosa empanada de frijol con queso que me quedó. Es demasiado grande, dos personas comen perfectamente, y pues traje mi propia comida, traje espaguetis y algo para hacerme, pero voy a comerlo otro día. Y ahora voy a calentar en un sartén que traje, eso que me sobró. Les quería preguntar, ¿para ustedes esto es más glamping lo que están ofreciendo aquí o es solamente una zona para acampar? Para mí es glamping, aunque no hemos ido a otros lugares donde ofrezcan ese servicio. Les quería preguntar qué les parece a ustedes, porque vea, por ejemplo, el baño está aquí con ducha, su servicio sanitario perfecto ahí, una pila aquí de acceso para exclusivo para esta plataforma o rancho. Entonces yo creo que es bastante cómodo, muy, muy espacioso. Entonces yo diría que es glamping, pero bueno, tal vez pongan en los comentarios a ver si les parece. El costo para acampar acá es de 5,000 colones por persona. Si usted trae su tienda, es ese costo. Si tienen que darle la tienda, porque también ellos se la pueden poner, es un poco más del costo. Puede hacer la transferencia por Simpe. Les voy a dejar aquí el teléfono de Río del Valle para que puedan escribirles. Lo que me gustó es, apenas le escribe uno, ya te mandan toda la información del costo que ofrecen, los horarios, más o menos cómo debe ser la reserva, hasta la ubicación por Waze. Entonces desde un inicio de su experiencia de venir para acá ya viene con la seguridad de que es un lugar que pues dan atención al detalle. Y pues como decía, bueno, aquí es 5,000 colones, también tienen otra plataforma de dos niveles por allá. Y me decía acá que también tienen otras cabinas familiares y para parejas, que mañana se los voy a enseñar con más detalle. Creo que va a comenzar a llover, pero ¿qué más les quería contar? Sí, la zona está lindísima, me encantó la sodita que tienen aquí, que también usted puede venir y pues no traer la comida, sino averiguar cuánto cuesta el almuerzo. También puede pedir que le hagan la cena, tiene que reservarlo antes, así. Pero muy rico, sí, la muestra fue la empanada de queso, le he cocinado muy rico y muy bonito el lugar, muy limpiecito, muy rústico, pero lindísimo, verdad, se los recomiendo. Y pues bueno, sí, eso es lo que quería contarles ahora. Voy a ir a cocinar eso. Y ahorita volvemos con ustedes cuando voy a ir a acostarme. Por cierto, el tema de los bichos aquí a la intemperie, excelente. Me picó uno que es como una mosca. Les voy a dejar la foto ahí. Y se me hizo una gran roncha, pero así soy yo, como medio alérgico. Pero aparte de eso, los bichos y yo nos hemos llevado muy bien hoy. Y pues el sonido del río ahí, riquísimo. Voy a ir a calentarme algo y ahorita vuelvo con ustedes. Primero el marisco de la empanada, que está tostadito todavía. Verá que hay cosas que están más ricas todavía recalentadas. Qué delicioso. Primero de comer, voy a ver alguna película, algo, y lavar los platos hasta eso. Ahí la platos ahí. Y está la pilita aquí a la par. Y bien, pues hoy me acuesto temprano porque ya estoy muy cansado. Para mañana mostrarles un poquito más del lugar. Pero está deliciosa esta comida recalentada.
Buenos días. Son las, a ver, 6:30. Dormí súper bien con esta plataforma planita, planita. Pues no hay quite. Sí, dormí muy bien. A veces sí, el constante sonido del río, a veces aturde, ¿verdad? Está aquí a la paz. Pero aparte de eso, digamos, también lo relaja. Entonces, dormí bien, ¿verdad? Y el clima, más bien me tuve que quitar el sleeping bag porque ese está, ese es como para más frío, para lugares más fríos, y más bien estaba ya sudando un poco. Me quité y dormí sin el sleeping bag. Entonces ahora voy a recoger un poco, lavar los platos, empacar y mostrarles un poco el sitio. Ojalá que salga el sol, porque sí está un poco con amenaza de lluvia. Pero bueno, voy a comerme esto a ver cómo está. Ok, ya empaqué todo, metí todo al carro y les voy a enseñar entonces el proyecto, la propiedad. Hay una gente alojada por allá, entonces voy a ver si puedo grabar. Bueno, uno sube estas llavitas con llantas. Ajá, para hacer carne aquí. Por favor. Bueno, la piletita. Ah, no, tiene agua. Una banca acá. Ahí está acampando yo. Pareciera que por ahí hay un sendero. Tiene. Está muy bonito acá. Para sentarse aquí a ver el río. Estas plantitas, esta banca. Donde estoy yo, donde estaba yo, no tiene electricidad, pero estas cabañas sí. Okay, está esta otra cabaña. También aquí hay gente alojándose. Parece que es de dos niveles. También. Ok. Bajamos por acá. Se llama la Alborada. Me parece que es esta cabina. Si alguien me vio caer, pues. Ojalá que me haya grabado porque fue muy vacilón. Me parece sí que es de dos niveles, debe ser que la parte de los cuartos está arriba. Pero no, muy muy bonito. Con una vista igual al río. Hay un sendero. Que sube hasta allá. De nuevo no voy a subir porque ando en chacletas y ya me caí. No veo el nombre de esta. Pero la que está abajo dice. Cajay de Clay. Buenos días. Hola. ¿Cómo se llama esta cabaña? Casa Oropel. Ah, bueno, es que estoy grande. Ok, me topé con Christopher, que es el hermano de Débora, dueño de esta propiedad. Lo que me contaba Débora ayer es que el papá fue el dueño de esta propiedad de hace muchos años. La tenía para cultivo de café, pero. Siempre estuvieron con la idea de hacer un proyecto, comenzaron con una de las clases y Débora estudió turismo, entonces después desarrollaron estas cabinas antes de pandemia, 2019, entendí. Pero la verdad es que han desarrollado súper bien eso, está bastante bien hecho. Con buen gusto, la verdad. En el río Pejivalle, que por cierto le pregunté si estaba muy crecido. Y me dice que más bien está bajando, pero que sí, el árbol que les enseñé ayer dice que viene de la hamaca, se lo trajo en estos días y llegó a toparse ahí. Esta, como les decía, es la Cajay de Clay. Es otra cabinita o cabaña, muy muy bonito.
Me parece que esa es la que me dijo Débora, que es para más bien para parejas. Las otras son más familiares. Pero no, qué bonito ahí con los banquitos. No sé si está ocupado, me dijo, quizás porque todo está lleno. Y esta es la otra plataforma, la que les decía que es doble. También está ocupada, ya hay una tienda de campaña. Pues tiene sus dos niveles. Acá abajo parece que está el baño, una hamaca. La pila está acá. Y arriba es donde se duerme con la tienda de campaña. Aquí hay una zona para fogata, botón. Y aquí se baja lo que es la recepción, el de la campaña. Entonces aquí está la recepción. Y sí, me decía que ahí está copado. El sendero que les enseñé ahora, me decía Christopher que va a otra cabina, se llama Tabacón. Esa está mucho más arriba, está más privada. Entonces mejor que ni siquiera subir, no es un sendero propiamente, sino es para una de las cabañas. Aproveché a preguntarle a Christopher, bueno, esto no es como glamping. Entonces me dice que ellos en algún momento tuvieron el proyecto de hacer glamping. Y tal vez esa es la ignorancia mía, porque nunca hemos ido a una zona de glamping. Pero sí, dice que es más costoso. Yo no sabía que hasta puede haber, ¿cómo se llama? Aire acondicionado el glamping. Entonces la verdad es que para el que le gusta eso, sí es más lujoso. Pero esto realmente en términos de acampar me parece que se acerca a eso de lujoso y de glamping. Por el tema del baño, de la plataforma, de la comodidad de acceso. Bien, ese es el árbol que les decía que se trajo del río, que me dijo Christopher. O sea, fue hace poco que se trajo ese árbol. Del raíz se lo trajo. Bueno, tremendo susto se pegaron ellos. Y pues les voy a enseñar entonces lo que es la sodita. Esta es la calle pública. Aquí va para Pejivalle. Y aquí se devuelve uno. Para, digamos, pasa de aquí a Cachí y Calvada, ahí ese lado. Entonces esta es la sodita. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Saluden a Débora. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Débora? ¿Dónde está la cocinita? Y tiene este otro plataforma aquí para también sentarse a comer. Allá me senté yo aquí, muy bonito, porque siempre se ve el río. Y ve como muy limpiecito, todo muy bonito, muy acogedor. Y yo me voy a pedir unas empanadas para Larry y los chicos. Decía Christopher que ese puente que hamaca que escuché ayer, en realidad unas fincas, unas cuatro familias que viven ahí, pero es acceso público, porque va a dar a lo que es la calle pública, porque Pejivalle tiene dos accesos. Entonces uno, pues la gente hace mucho bicicleta, da toda la vuelta por ahí, por la puente de hamaca, y va a dar en la calle pública del otro lado. Entonces es un buen ride para que les guste la bicicleta o tal vez hacer una buena caminata. Ok, hemos llegado al final de este video. Denle like si les gustó. Eso ayuda montones al canal. Suscríbase a Ticofam. Hacemos esto de ir a acampar, senderear. Entonces esté pendiente de nuestros videos. Vean en nuestro canal varios videos en distintos lugares. Y vénganse aquí al Río del Valle. Muy lindo, la verdad. Para estar en familia. La gente que tal vez está acostumbrándose a acampar, está comenzando, es muy cómodo el lugar y los precios están excelentes y está la sodita ahí con esas empanadas deliciosas. Pues la pasé muy bien y entonces de nuevo, denle like al video, visiten el Río del Valle, chao, Dios los bendiga.